Vale, vamos a ver. Pues la asignatura de lengua, ¿verdad? Vamos a reforzar siempre lo que es la lectura comprensiva. Vamos a trabajar mucho con lo que es el libro texto. En algún momento yo les voy a pedir que compartamos, ¿verdad? Alguna página o lo que vamos trabajando, porque sí vamos a trabajar mucho el libro. Entonces, también por eso necesito que ustedes pues estén al día, ¿verdad? Ahí con sus libros. Si usted ya accedió a lo que es la plataforma Santillana, ya se dio cuenta que nosotros ahí en la plataforma Santillana tenemos el libro digital, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. En algún momento usted perfectamente puede estarlo utilizando, ¿verdad? En forma digital, y las páginas o las actividades que nosotros vayamos contestando del libro, pues usted perfectamente lo puede hacer en el cuaderno. Si usted se recuerda, el año pasado eso hacíamos, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, olvidaba su libro, lo que hacíamos pues era que se anotaban las respuestas en el cuaderno y así íbamos avanzando, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Partiendo de eso, de la plataforma Santillana, si alguien de casualidad tuvo algún inconveniente el día de ayer en realizar la prueba, la evaluación diagnóstica, estará habilitada este día a las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Para que usted la pueda hacer. Que el día de ayer, por ahí me escribieron un par de chicos, pero no sé realmente quiénes más hacen falta, porque no he sacado todavía los resultados para esperar que todos los tengamos. Entonces, vamos a tener ese cuidado. Usted ya puede buscar la evaluación, pero ya a las 2 de la tarde ya les va a aparecer. Así que no hay ningún problema. ¿Preguntas con esto? Siempre vamos a tener cuidado de levantar la manita, ¿verdad? Si alguien quiere preguntar algo. Todo bien. Excelente, entonces. Vaya, vamos a ver. Vamos a... Es la diagnóstica. Es la diagnóstica, Elías, la que hicimos el día de ayer. Sí, o sea, es la misma prueba y no hay ningún problema. Así que no sé, yo creo que no estaba tan complicado, ¿verdad? ¿Cómo la sintieron ustedes? Muy fácil. Va, excelente. Esa era la idea. Y es muy fácil porque ustedes se tienen bien, bien cimentado todo lo que... super bien, dice, todo lo que... Pues yo creo que ya dominan los contenidos que el año pasado pudimos hacer. Vale, muy bien. Voy a compartir nuevamente pantalla porque lo que vamos a hacer ahorita es hablar ya de lo que es la asignatura en sí de lengua. Esta es la guía que yo les he colocado ya en la plataforma de colegio. Ahí también la podemos buscar. Ya se les van a mandar los enlaces. ¿En qué opción está? ¿En qué área, señor? En los enlaces. Ahí hay una carpeta que dice guías lenguas. No me equivoco, ya ni me acuerdo cómo le puse. Vaya, y aquí van a ver ustedes las indicaciones. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar este día. Vamos a hablar en esta clase sobre lo que es la clase de lengua, ¿verdad? Obviamente. Y voy a explicar lo que son sus tareas para este periodo, ¿de acuerdo? Pero antes, siempre vamos a tener esta parte, ¿verdad? Siempre vamos a compartir alguna frase bonita. Recuerden que quiero ver que el día viernes tengo clases con ustedes a las 7, ¿verdad? Sí, porque mañana también tenemos a las 7, ya me acordé. Entonces, el día viernes vamos a trabajar, bueno, ya van a ver esto, vamos a trabajar el libro y también vamos a trabajar siempre lo que es lectura mecánica, ¿verdad? Recordemos que eso siempre. Así que si ya tenemos las obras, pues es muy importante que usted las tenga a la mano. Vale, veamos. Entonces, cuando se siembra amor, se cosecha amor. ¿Cómo sembramos y cómo cosechamos el amor nosotros? Aquí podemos hablar de amigos, ¿verdad? De mis compañeros, podemos hablar de nuestra familia, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, el amor hacia nuestras mascotas, hacia todo nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros manejamos ese concepto? Vamos a ver.
¿Quién me ayuda? Siendo amable. Muy bien, siendo amables. ¿Quién más? Siendo respetuoso. Muy bien, siendo respetuosos. Por ahí alguien más opinó, perdón. Yo, señor. Ajá. Que todo lo que cosechamos lo recibimos. Todo lo que damos lo volvemos a recibir. Si damos amor, recibiremos amor. Uh-huh. Hay que ser como es, tratar a los demás como quieres que te traten. Muy bien, porque en este caso, claro, ¿verdad? Nosotros siempre como personas vamos a compartir lo que tenemos en nuestro corazoncito, ¿verdad? Nosotros somos felices, ¿qué vamos a compartir? Felicidad. Felicidad, ¿verdad? Felicidad. Si somos amables, nosotros, que no siempre vamos a recibir quizás lo que damos, eso nos tendría que limitar nuestra forma de ser. No sé. No. No, ¿verdad? Claro que no. Pero sí, a veces las personas son, digamos, algunas personas son demasiado, ¿cómo se llama? Demasiado bondadosa. Ajá. Pero con las personas que conviven alrededor, no lo tratan bien. Y eso duele demasiado. Sí, claro. Pero aquí es donde vamos a la otra parte, ¿verdad? Que nosotros como personas, si podemos poner nuestro granito de arena para que algo sea mejor y ayudarle a alguien, hagamos. Que a veces las otras personas tal vez no nos van a reconocer, así como dice, ¿verdad? Valenzuela era, ¿verdad? Y nos vamos a sentir mal si somos humanos, porque también tenemos sentimientos, pero no vamos a decir que no. Pero siempre, siempre tratemos de dar lo mejor de nosotros, y eso es en amabilidad, muy bien, en respeto, en sinceridad, y cada una de las virtudes que ustedes tienen. Porque a veces uno anda como de mala, ¿verdad? Y cuando estamos en clase, ¿verdad? De repente sucede algo y que a todos nos causó gracia, por decirlo algo. Entonces, uno dice, wow, tengo que valorar realmente estos momentos, ¿verdad? Con todas las personas que quiero y que estamos cerca, sobre todo. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias entonces por sus participaciones. ¿Alguien más que quisiera comentar? No, vale. Vamos a avanzar entonces. Va, muy bien. Aquí tenemos, sí ven, ¿verdad? Lo que es el detalle de tarea. Sí, señor. Va, muy bien. Si no hay modificaciones, el mismo van a ver ustedes ya cuando tengamos los ordenadores. Entonces, mi primera evaluación va a ser sobre la última guinda. La última guinda de José Rutilio Quesada. Vamos a ilustrar. A ver. La historia de la última guinda juega mucho con este tiempo de flashback, ¿sí? Porque hay muchos saltos de tiempo. De repente vamos a ver que su protagonista, Zenaida, está en X lugar, está en la Universidad del Salvador. De repente vamos a ver que ya no está en la Universidad del Salvador, sino que está en su casa, en los condominios de la Montserrat. Y que de repente anda ya en el Valle Jiboa, allá en San Vicente. O que está en el cerro de Huazapa. ¿Les parecen familiares esos lugares? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de... de nuestro país. Perdón. Entonces, estamos hablando que en este caso, buenos días, la última guinda, pues, es una historia salvadoreña. Y cuando usted la comience a leer, se va a ir dando cuenta que vamos a hablar de una historia pues bastante importante que nos va a ir dando hechos históricos y que estos hechos históricos son reales porque se han dado, ¿verdad? En nuestro país. Entonces, ahí usted va a tener la libertad de escoger, por ejemplo, un capítulo
y usted me va a ilustrar ese capítulo. Si están, por ejemplo, en el Valle Jiboa y que están en lo que es toda la organización ahí de cómo ellos viven, no me puedo adelantar mucho, ¿verdad? De cómo trabajan. Entonces usted va a ilustrar eso. Y después que haya ilustrado eso, me va a responder esta parte. ¿Ves? Dice, la comprensión lectora y escrita, ¿verdad? Cada estudiante deberá escoger una escena de su preferencia que posteriormente deberá ilustrarla y deberá responder a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más me impactó de la escena escogida? Porque también ahí vamos a ver momentos en los cuales pues hay guerra, ¿verdad? Ahí describen el tipo de armamento que utilizaban, cómo se entrenaban y cómo huían. Cuando usted escucha la palabra guinda, la última guinda, ¿qué idea le da? Unas frutas verdes que son bien ricas. Bien ricas, con chilito. ¿Y otro significado que tenga? Ya nos va a dar hambre, no inventen. Pero ya van a salir a las 8:30. La palabra dice la última guinda. Señor guinda, que no era algo como huida. Muy bien, es una huida. Es una, como la última carrera, ¿verdad? Que podemos tener como persona. Y ahí usted va a entender también el porqué del título. ¿De acuerdo? Veamos entonces. 8 puntos, ¿verdad? La ilustración, siempre teniendo en cuenta lo que es ortografía. Recordemos que hemos estado trabajando, ¿verdad? Aparte de ortografía. Este año vamos a seguir trabajando con esa ortografía interactiva, ¿de acuerdo? Para ir, pues, siempre mejorando nuestra ortografía, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer a través de la lectura. Entonces, esta tarea usted me la va a enviar siempre al mismo correo, mirepinilengua2020@gmail.com. En el asunto, usted me va a escribir su nombre completo, su número de lista y su sección. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahorita? Sí, señor. Va muy bien. ¿Alguna duda? Y entonces, el dibujo, 8 puntos, vale, el dibujo. Justo con su explicación del por qué escogió esa escena. No es cualquiera, o sea, me tiene que explicar realmente de qué trata la escena y por qué le impactó a usted. Y no es solo el dibujo, porque si no, usted me va a hacer un dibujo de un cerro verde y no sé yo por qué. Señor, a saber por qué lo hizo. Señor, correcto. Ricardo. Si no sabemos dibujar, está bien feo. Acuérdese que yo no le voy a evaluar así la técnica y toda la historia, le voy a evaluar la idea y por eso es que usted me va a explicar. Y si pueden dibujar, me invento, yo me acuerdo. No, si ustedes pueden dibujar. Yo no. Intención es la que cuenta. Pero podemos aprender, así que no. O sea, yo no le voy a evaluar lo que le evalúa el profe en plástica, pero obviamente el dibujo tiene que representar lo que usted me está explicando. Ok. Sí, va. Y ahí cuando lo lea, ahí va a ver. Si hay un montón. Porque quiero ver. Pero si no puede dibujar, cálquelo. Calque un dibujito, use una plantilla o algo para que le quede bonito. Esto lo va a hacer en el cuaderno. Y ahí usted le va a tomar una fotografía. Señor. ¿Sí? Su correo sigue siendo el mismo. Sí, el mismo. Así no nos perdemos. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Vale, sigamos entonces. Después, perdón. La fecha. Lo tenemos para el 19 de febrero, o sea, para la próxima semana. Así que, por favor, ¿verdad? Entreguemos cabal la tarea el día que corresponde. Y así, pues no nos vamos atrasando. Así de fácil. Y está sencillita la actividad. Diga. Entonces, vale 8 puntos el dibujo con la explicación. Sí, más los 2 puntos de ortografía. O sea, en otras palabras, siempre va a ser 10, ¿verdad? Aquí, pero vamos a revisar ortografía siempre. Que son los 2 puntos en los que usted va a redactar. Así que 10 ahí, ¿verdad? Que está fácil, eso está fácil.
Señor, ¿y esa redactación la podemos, la escribimos en el cuaderno o en el asunto del correo? De preferencia en el cuaderno. Porque también lo podría escribir, pero siempre en el cuaderno. Lo podría escribir, pero adentro del correo, no en el asunto, sino porque ajá, no le va a salir mucho. En el correo. Uh-huh, en el cuerpo del correo. Uh-huh, también lo podría escribir ahí, porque como yo necesito ver el dibujo y necesito leer la explicación también. De acuerdo, pero sí lo vamos a trabajar en el cuaderno. Vale. La segunda actividad es sobre la lectura de Shackleton, Expedición a la Antártida. Si usted ya revisó un poquito sus libros, se dio cuenta que trae como una guía, ¿verdad? Una guía ahí bien bonita. Esa usted la puede contestar, no hay ningún problema, para que usted repase después que la ha leído. Y esta historia es una, digámoslo así, que es como una bitácora, ¿verdad? Porque ahí van explicando todo el viaje y hay una secuencia bastante importante de tiempo donde vamos viendo, pues en este caso, cómo sucede esta expedición. En este caso va a ser una evaluación ya en la plataforma de Santillana. Unas 10 preguntitas, ¿verdad? Yo siempre les voy a poner... Sí, siempre los dos puntos de ortografía, porque en algún momento podemos escribir. Entonces, pero si no están presentes, bueno, sí están presentes, ¿verdad? Los dos puntos de ortografía, pero se pueden ver reflejadas, en este caso, siempre en 10 preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ir leyendo, ¿verdad? Estas historias son bien bonitas, ya cuando usted comienza a leerla y se va a dar cuenta. Y esta lo tenemos... Hijo, ¿perdón? Serían preguntas. Sí, van a hacer preguntas ahí en la plataforma Santillana. Así como hicimos Rebelde, ¿verdad? El año anterior. O sea, sencillita, ¿verdad? Pero sí hay que leer, definitivamente. Esta la vamos a hacer en la plataforma Santillana. Pues ya nosotros aquí ya estaríamos hablando de lo que es la unidad 2, ¿verdad? Y la 1 que ya la vamos a ir viendo. Entonces aquí cada uno de ustedes va a ingresar en la plataforma Santillana y va a buscar lo que es la evaluación, ¿verdad? La titula Shackleton, así le vamos a asignar. Y como es día viernes, si no me equivoco, de 7 a 7:45. Entonces, en total siempre serán 10 preguntas. Siempre recordando, ¿verdad? Que si nosotros tenemos alguna dificultad técnica o algún atraso ahí para poder acceder a la plataforma, pues, ustedes nos notifican, ya sea con sus tutores, ¿verdad? O conmigo, y nosotros la reprogramamos, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, y nos faltaría una tercera obra, que es la de Fahrenheit, ¿verdad? 451, entonces, esa la vamos a dejar para el examen. Hay unas 3 o 4 preguntitas sencillas y ya lo vamos a dejar para el examen de periodo, ¿de acuerdo? Y estas serían las 3 obras que nosotros vamos a leer en este primer periodo. ¿Alguna duda? No. No, vale, muy bien. Entonces, señor, diga. Entonces, con la primera obra, lo único que es el dibujo y la explicación. Sí. El dibujo y la explicación, correcto. Y ya la segunda obra, que ya sería la evaluación en la plataforma, que es la de Shackleton, y Fahrenheit, que nos va a quedar para el examen. Recordemos que, bueno, como vamos a ir haciendo siempre lectura mecánica, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a irle dando prioridad a ciertos capítulos, y lo que vayamos comentando, necesito que siempre estén pendientes, porque normalmente de ahí le saco preguntas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El año pasado, lo que vamos hablando y lo que vamos explicando, ¿verdad? Obviamente entre todos. Vaya, muy bien. Entonces, ahora, para ir avanzando un poquito, vamos a hacer lo que es la unidad número 1 y vamos a titularla la novela narrativa, perdón, la novela histórica y gótica. Y esa es la unidad 1. Vale, voy a dejar de compartir ahorita, si no hay dudas. ¿Todo bien? Sí, señor. Va, excelente. No voy a dejar dudas. De compartir ahorita.
Va, entonces, tenemos, quiero ver, sí, ahorita tenemos tiempo. ¿Tienen el cuaderno ahí a la mano? ¿O todavía no? Sí, yo ya lo tengo a la mano. Sí, ya. No. Va, también, de acuerdo. Entonces, comencemos a hacer la unidad 1, que es la novela histórica y gótica. ¿De acuerdo? Para que la hagamos ahorita. Pues porque no les voy a dejar tarea, ¿verdad? Mientras ustedes están haciendo eso, para que ya todo vaya bonito, yo voy a ir explicando ciertas características de estas historias para ir comentando. Entonces, en algún momento usted puede dejar de hacer su portada, ¿verdad? Y preguntar algo. Si usted tiene alguna duda, no hay ningún problema. Señor, una pregunta. Adrián. ¿Cuál es el tema de la unidad 1? La narrativa, 2 puntos, la novela histórica y gótica. Vale, muy bien. Entonces, una característica de lo que es la novela histórica, pues es que va a reflejar el modo de ser de una sociedad, el antes y el después, a un momento importante. Entonces, para nosotros, ese momento histórico fue nuestra guerra civil salvadoreña. Entonces, cuando leamos la última guinda, nos vamos a dar cuenta de que es justo el momento durante se está viviendo esta situación en nuestro país. Entonces, va a tratar este tipo de novelas, va a tratar de reflejar pues fielmente esa realidad que se vive desde un punto de vista. Entonces, aquí es bien interesante porque lo vamos a ver desde el punto de vista de una combatiente que está luchando por el poder. Y vamos a hablar también de ciertos grupos que surgen con pues esta guerra, ¿verdad? Que son los grupos que se levantan en armas, estos grupos de personas civiles que se levantan en armas. Y entonces, ahí vamos a ir conociendo parte de toda nuestra historia salvadoreña. Mientras que la novela gótica, cuando usted escucha la palabra gótica, ¿qué idea le da? Algo oscuro. Negro. Negro, algo muy bien, oscuro. ¿Vampiros? ¿Vampiros? Negro directamente. Muy bien, muy bien. Seres, diríamos así, sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, lo gótico muy bien tiene que ver con... Las catedrales góticas. Las catedrales góticas, correcto. Y esas catedrales góticas vienen también de la parte de lo que eran los castillos, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de Rumania, por ejemplo, que son los países nórdicos, le llaman, tienen esa riqueza en cuanto a infraestructura. Entonces es bien interesante porque estos castillos, o sea, son muy grandes, ¿verdad? Pero de tan grandes que dentro de su construcción prevalece ese elemento de oscuridad, que usted dice, pero es por el tipo de construcción que son de las grandes piedras, ¿verdad? Las grandes construcciones. Entonces todo eso da cierta sensación de miedo, digámoslo así, que combina lo oscuro con lo heladito. Estamos hablando que son países nórdicos, o sea, las temperaturas ahí, por ahí arriba son bastante bajas, ¿verdad? Y todo eso se combina. Entonces, normalmente estos castillos estaban rodeados por inmensos bosques y precipicios, ¿verdad? Entonces, todo ese ambiente, digámoslo así, pues daba lugar a crear esa sensación de miedo, esa sensación de terror. Y exacto, lo gótico causa esa sensación. Y aquí muy bien podemos hablar, por ejemplo, de este personaje mitológico, ¿verdad? Como es Drácula. ¿Se recuerdan el año pasado cuando leímos las mejores historias de terror llevadas al cine? Que leímos la historia de los Bulldarás. Sí, todavía tengo el libro. Ah, vale, muy bien. Ahí hay que repasarlo, ¿verdad? Cuando podamos. Entonces, en esta historia, por ejemplo, de los Bulldarak, es una versión de cómo surge, en este caso, el personaje de Drácula, ¿verdad?
Y ahí podemos hablar de las películas, de las diferentes, sí, Batman tiene una parte de gótico, ¿verdad? Aunque ya estamos hablando que este Batman ya es moderno. Bueno, ¿y quién es este usuario? Miren, chicos, recordemos, porfa, siempre identificarnos, ¿verdad? Sección y su nombre completo, porque aquí dice B Móvil AX751. Si no, la cuestión va a estar ya a la hora de la asistencia. Sí. Perdón, ¿quién me iba a preguntar? Hola, hola, Ricardo, ¿no? Sí. Ah, hola, di. ¿Cómo es que se llama la unidad? La novela histórica y gótica. Gracias. Bueno. O sea, es obligación hacer el dibujo. De preferencia, ahí usted puede dibujar o puede pegar un recorte. No hay ningún problema. Adriano. Hola, Adriano. Buenos días. Ya ves, si no, no lo voy a conocer. Si no, ahí es como usted quiera. Ay, pero ahí, por ejemplo, ustedes, ¿qué? Que son fanáticos de todas estas historias de terror, ahí pueden darse gusto dibujando algún personaje. El hombre lobo, por ejemplo. Vamos bien. Entonces, siguiendo con lo gótico, tiene que ver también con lo que decía Chelsea, estas catedrales góticas que tienen la característica que es la forma, ¿verdad? Las puntas, esa estructura. Entonces, esos movimientos góticos solo se ven en estas, en esos castillos, también en las catedrales, ¿verdad? Que es lo que tenemos en cuanto a infraestructura. Entonces, es bien interesante, bien curioso, porque estos castillos siempre, siempre estaban, o sea, rodeados de esos grandes bosques. ¿Sí, Chelsea? ¿Sabes, señor? Yo estaba, a mí como yo soy fan de la mitología. Ah, sí. Estuve investigando un tiempo y, se da eso por ese tipo de castillos, ese tipo de cosas, por cómo es la mitología nórdica. Exacto. Según la mitología nórdica, la mayor identidad era un dios, que era Odín, y su esposa, ella iba en un caballo, pero el caballo era como un caballo zombie, o sea, desde la mitología se empieza a introducir esto gótico. Ajá. Entonces es bastante curioso, ¿verdad? Porque nunca había escuchado yo, y dije, un zombie es algo que crearon, pero no, viene de la mitología, imagínense, desde la mitología, y tienen poemas escritos que dicen que la reina andaba con su caballo, que era un caballo medio muerto, y cosas así. Qué interesante. ¿Y el caballo tenía algún poder o no sé, algo especial? Bueno, porque cuando me dice así que medio zombie, o sea, que era, tenían, para mí tenía fuerza, ¿verdad? Tenía como ciertos poderes. Ajá, era como bastante fuerte, uh-huh. Ajá, pero le faltaban partes del cuerpo. Ah. Era bien extraño. Ajá, y obviamente la reina en este caso ya no pertenecía a este mundo. ¿O no dice? Fíjese que debido a que, o sea, es bastante, bastante viejo, se perdieron varias partes. Ciertos datos. Entonces hay cosas que quedan como huecos. Uh-huh. Ajá, sí. Pero según tengo entendido, ella no tenía ningún poder en específico, sino que solo era una. Ajá, pero me imagino yo que desde el momento que tenía esa conexión con el caballo, tenía algún momento en específico. Bueno, recuérdense que no vamos a estar activando las cámaras, porfa. Solo si no, yo le digo algún momento que enseñe. Que sí, pero como estos videos se van a subir, ¿verdad? No, sí, hablando de eso, ya todos ya se están suscribiendo al canal de YouTube, ¿verdad? Yo ya estoy suscrita, señor. Ah, vaya, muy bien. De ahí donde vamos a ir subiendo todos los videos. Vaya, muy bien. ¿Qué más podemos comentar? Vaya, fíjense. Señor. Uh-huh. Y las clases van a quedar grabadas en YouTube. Sí, ahí los vamos a subir. Por eso es necesario que usted se suscriba y le dé la campanita, ¿verdad? Para que cada vez que nosotros subamos un video, usted reciba la notificación que ya se subió ese video.
Una pregunta, chicos. Si ustedes por algún motivo se salen de la reunión, ¿no los deja entrar automático? No. No, siempre les tengo que autorizar yo. Sí. Qué interesante, sí, porque yo le he puesto, lo he dejado que podemos ingresar en cualquier momento. Pero sí me pareció curioso eso, que ya nos habíamos saludado y me estaban entrando otra vez. Bueno, pero igual, ustedes, si nos salimos, no hay ningún problema, siempre. Toque la puerta, que con gusto le abrimos. Vaya, muy bien. Quiero ver, ¿qué más podríamos decir de lo gótico? Eso se traduce en ciertas ocasiones en que hay muchas personas que gustan de vestir de color negro, ¿verdad? Y ciertas características de ellos, por ejemplo, que en maquillaje más oscuro, ¿verdad? Que resalta mucho lo negro. Entonces, de ahí es que toman ellos la idea del oscuro. Todos estos chicos. Las uñas de negro. Ajá, cabal. Son emos. Ajá, que de ahí retoman ellos supuestamente su forma de ser, ¿verdad? No es algo nuevo, así como decía Chelsea, realmente no es algo nuevo, es algo que ya viene de hace mucho, ¿verdad? Entonces, ahí también podemos ver eso. Entonces, para nosotros una novela bastante emblemática es Drácula, en este caso, pero es la novela en sí, ¿verdad? Porque en nosotros en películas, en la tele, hemos visto diferentes versiones, pero sí, cuando esta persona, Bram Stoker, escribe su famosa película de Drácula, pues ahí él le va dando esa característica a este famoso personaje, ¿verdad? Que es un conde y le va dando ciertos poderes al personaje. Ahí podemos hablar de que puede leer la mente, de que tiene dominio sobre las personas, o sea, bien importante la caracterización en sí del personaje y cómo lo va describiendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. Va, muy bien. El día de mañana, entonces, vamos a trabajar con el libro. Sí necesito que todos lo tengamos a la mano. Yo lo voy a proyectar aquí en la pantalla y lo vamos a ver también de lo que es la plataforma Santillana, para que todos vayamos siguiendo la lectura. Y mañana vamos, porque la lectura que nos está pidiendo es la de La Última Guinda. Entonces vamos a leer un fragmento al día de mañana y vamos a ir comentando. ¿De acuerdo? ¿Va alguna duda o algo? Porque yo ya tengo las 8:30 casi. ¿Cómo tienen ustedes? 8:29. Ah, ya casi. 8:29. Vale, muy bien. Entonces ya casi. Ay, pero qué me alegra tenerlos en clase nuevamente, ¿verdad? Y bienvenidos. Y aquí estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier situación en la que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. De acuerdo. Ahorita quedaríamos en receso, ¿verdad? Vaya, ya lo voy a poner a hacer fila para salir, así como decíamos en el cole. Ya quedaríamos en receso. Pregunta. Diga. Para todas las materias tenemos que hacer la unidad y enviársela por correo. Fíjense que no sé cómo y ahí es cómo vamos a trabajar con cada profe. En mi caso, ahorita no me la van a mandar por correo, sino que usted la va a tener ahí en el cuadernito. En algún momento yo le voy a decir, vaya, quiero ver sus portadas. Porque ahorita yo estoy consciente que no la han terminado. No todos la han terminado. Entonces, no se preocupen que mañana vamos a continuar, porque realmente ya esto era parte de lo que íbamos a trabajar mañana. Entonces ahí es para adelantar. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Vaya, señor. Gracias, Andrés. ¿Algo más? Sí, de preferencia haga un dibujito, Francisco. Para que le quede bonito, ¿eh? Ya puede ser ahí de la novela histórica o de la novela gótica, ahí de lo que hemos hablado. Si una novela histórica, por ejemplo, puede ser un paisaje, porque estamos hablando de nuestra realidad, ¿verdad? Un paisaje del Salvador o de otro país, no importa. Echate. De acuerdo. Echate. Thank you.
Va, entonces, si no hay preguntas, ¿verdad? Por el momento, quedamos hasta acá. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 7. Tenemos mañana la clase, ¿verdad? Sí. A las 7 nos vamos a ir aprendiendo el horario. ¿De acuerdo? Va, muchas gracias, entonces, señor, por su asistencia. Diga. Y por el momento no le tenemos que mandar nada por el correo. No, por el momento no. Bueno, adiós. Uh-huh. Vaya, pues gracias, adiós, hasta mañana. Gracias, señor Dios. Gracias, adiós. Sí. Igualmente, Dios lo bendiga. Adiós. Pase un feliz día, señor. Igualmente, gracias. Feliz día. Gracias por la clase. Pase un feliz día. Gracias, feliz día. Adiós, adiós. Hola, Estuardo, buenos días. Ah, no, espérame, ven, que me está uniendo. Hola, Estuardo.